Se llevó a cabo en el Centro Cultural un nuevo curso de resucitación cardiovascular, esta vez destinado a trabajadores municipales que se desempeñan en el corralón municipal. Pero lo primero que tenemos que hacer, que presten atención porque lo vamos a hacer, es evaluar la conciencia, ver si está en estado de conciencia, si está consciente o no está consciente. Para eso lo tomamos de los hombros, comprimimos los hombros y lo interrogamos. Señor, señor, con voz enérgica, apretando los hombros, los puntos dolorosos. Me responde o conteste. No te contesta, no hace ningún tejido, no hace ningún tipo de manifestación. Ese paciente está inconsciente. Ahora, ¿está muerto? No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber si respira y si el corazón circula. Bien, una vez que nosotros detectamos la inconsciencia en este paciente, automáticamente nunca van a estar solos, siempre generalmente va a haber alguien. Es muy raro que esto aparezca en un lugar donde estén solos. Miran alrededor y señalan a uno con voz imperativa de autoridad y le dicen así: vos, el de gorra gris, de la campera negra, lo identificás por algo que tenga puesto. Vas, llamás al 107, avisá que hay un caído en la intersección de las calles o donde te tocó, el lugar siempre tiene que decirse, y volvé. Parece mentira, pero ustedes al decirle de esta manera a la persona que está rodeando, imperativamente, el que recibe la orden delante de todo el mundo, se siente como que tiene que ir y hacer el mandado y volver. ¿Se entendió lo que digo? Si ustedes le dicen, vos, por favor, andá, uno de ustedes vaya, no va a ir nadie. ¿Entendés? Esto es un detalle a tener en cuenta. Con voz imperativa, vos, el de gorra azul, vas a avisar que en tal lugar hay una persona caída y volvés. ¿Volvés qué significa? Te quiero volver a ver. Que fuiste. ¿Entendés? Bien. Una vez que dieron aviso a la emergencia médica, ustedes van a ver si respira. Para eso hay que hacer una simple maniobra. Se llama MES. M-E-S. Significa miro el tórax, si se levanta, escucho la respiración y siento el aire en la mejilla. O sea, primero inconsciencia, aviso a la emergencia médica y hago el MES. Miro, escucho y siento. Bueno, él no respira. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente en estado de inconsciencia, ¿con qué? Con un paro respiratorio. Bien. Una vez que está en paro respiratorio, eso tenemos dos cosas. ¿Qué hacemos? Evaluamos la circulación. A ver si se paró el corazón. Bien. Porque puede ser que esté en paro respiratorio y no tenga paro cardíaco. Eso lo dan los barbitúricos, las drogas, el exceso de alcohol. Entonces puede provocarte un estado de paro respiratorio sin que haya paro cardíaco todavía. Seguramente va a ir al paro, obviamente. ¿Qué hacemos? Tomamos el pulso. ¿Dónde tomamos el pulso? Bien, pero en el cuello grande. ¿Dónde? La yugular en una vena, no tiene pulso. La carótida, no importa. Pero yo quiero que sepan dónde tomar el pulso. A ver, vos, flaco, vení. Fíjense, hay dos músculos al costado del cuello. ¿Lo ven? ¿Se tocan los dos? Sí, sí, sí. Miren, por este lado. Por dentro. ¿Ven? Yo meto el dedo por dentro. Sí. Donde está la nuez de Adán, toco el pulso carotídeo. Tóquense. O si no, vengan el flaco acá y le tocamos todo. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Sí, sí, yo se noto. No sí, tomar sí, los dos a la vez. No, no, no. Ahora después te explico por qué. Sí, sí, tal cual, sí, sí. Ah, sí. ¿Te sentís flaco que te toco? Bien. Entonces, una vez que tocamos el pulso carotídeo y no tiene pulso, tenemos un paciente inconsciente, con paro respiratorio y con paro cardíaco. ¿Qué tenemos? Un muerto. Un muerto. Está muerto. Se murió. Bueno, ahí nosotros, cuando detectamos y diagnosticamos la muerte súbita, con estos tres simples pasos: inconsciencia, paro respiratorio y paro cardíaco, el paro respiratorio con el MES, miro, escucho y siento, paro cardíaco con el pulso, ¿qué hacemos? Nos ponemos arrodillados del lado de la víctima. Normalmente el brazo, a ver si tiene los dos brazos, obviamente seguramente los tiene, uno pasa por entre medio de las piernas. ¿Sí? Colocamos
el talón de la mano más acostumbrada que ustedes puedan tener, en un punto que viene, muy bien, en un punto que viene, trazado desde el medio del cuello, pasando por el medio del esternón, que es el hueso que tenemos acá, donde hay una depresión en el tórax, ustedes tóquense cuando se estén bañando, hay una depresión, o sea, como un hundimiento. Bueno, en ese hundimiento, ustedes colocan el talón de la mano, no debajo de la tetilla, ni debajo, en el centro del pecho, no, no sirve. Lo colocan donde se hunde el esternón. ¿Se entendió? Ahí va un talón de una mano, ¿sí? Colocadito. La otra entrelaza y yo no me quedo acá para hacer la maniobra, ni doblo los codos. ¿Se entiende? Simplemente me tiro arriba y en forma perpendicular, esto, perpendicular, empiezo con la contracción más o menos a 100 por minuto, imagínate 100 por minuto, y empiezo de esta manera. Al puente, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una vez que hicieron las 30, doblan la cabeza, hiperextienden el cuello. ¿Para qué? Para que se abra la vía aérea. Porque si ustedes le echan aire, con el cuello así, el aire queda entre la lengua, que se le va para atrás, hace ruido, pero no infla nada. Entonces lo que tiene que hacer es hiperextender el cuello, ¿tiene alcohol? Hiperextender el cuello y con la boca de ustedes, tapando la nariz, echarle, tomar aire ustedes obviamente, y insuflar el tórax. Insuflar significa darle el aire adentro, ¿sí? ¿Estamos? Esperamos que baje, no podemos echar dos, está todavía con el aire adentro. Las dos, ¿sí? Y después el corazón. Lo podés dejar con el cuello extendido si soporta, o que vuelva. Y empezamos con las 30. Otra vez, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, y hacemos dos respiraciones más. Hacemos 5 ciclos, 32. 5 ciclos, 32. O sea, 32, 32, 34. 5 ciclos. Y después del quinto ciclo, ¿qué hago? ¿Sigue muerto el paciente? ¿Está con paro cardiorrespiratorio la víctima? ¿Lo dejo? No, sigo. Después del quinto ciclo, vuelvo a hacer el mes. El miro, escucho y siento. El miro, escucho y siento. Entonces, si eso me da negativo, porque no respira y sigue paro cardiorrespiratorio, sigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la unidad móvil. Si son dos... Nunca lo deja. Nunca lo deja. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejo? Porque mientras yo... A ver, cuando yo contraigo al pecho el tórax, estoy haciendo que el corazón cumpla la función. Esté bombeando y la sangre siga circulando. ¿Eso y con el masaje cardiovascular? Es un masaje cardíaco, bien. Y cuando vos respirás, le estás recibiendo soporte de oxígeno. Se lo está manteniendo con vida. No es que estamos por si las moscas. Lo estamos manteniendo con vida. Porque es importante esto también, más o menos 100 por minuto, las compresiones, 32, 5 ciclos, pero no puede ser, no puede tardar más de 2 minutos y medio todo. Todo lo que ustedes hagan con este paciente no puede tardar más de 2 minutos y medio. Vamos a suponer que está ahogado, se levantó con un cuerpo extraño, Entonces tenemos que tratar nosotros de que lo largue. Lo tomamos por atrás. Le ponemos un puño en el estómago, con el otro lo abrazamos, ¿sí? Y comprimís fuerte, pero levantándolo. Te voy a comprimir un poco y te levanto, ¿sí? Apretás, pero para arriba, ahí, ¿ves? Para arriba. Y le das fuerte. Cinco de estas y con esa normalmente, generalmente, zafa. Esa se llama maniobra de Heimlich. Lo tomás por la boca al estómago, comprimís con toda tu fuerza levantándolo hacia arriba. Eso hace que el tórax tenga presión positiva, el abdomen, el abdomen, y trate de eliminar el cuerpo extraño que normalmente está. Gracias.
normalmente, si lo podés manejar, ¿no? Que es un chiquito chico, le abrís con tu mano de abajo la vía aérea y le das 5 golpes, inclinalo un poco para abajo, y le das 5 golpes entre medio de las paletas. Normalmente con esto, el cuerpo extraño se elimina. ¿Se entendió? Sí, sí. Estamos trabajando ya hace un tiempito largo con el tema del RCP, que es aprender a todo el personal, en este caso de la municipalidad y personal en general desde el hospital, el curso de RCP, que son maniobras destinadas a aprender a hacer la resucitación cardiopulmonar básica. Hoy nos tocó cumplir a nivel del corralón municipal. La verdad que muy contento con la concurrencia de la gente que allí trabaja, y la verdad cumple bastante bien las expectativas, se han acercado, se entusiasma, evidentemente muy contento, siempre obviamente a cargo de la ayuda y la colaboración de nuestra enfermera profesional del hospital, Susana Nieto. Próximamente estaremos en policía este viernes, también capacitando al personal que está haciendo la carrera de policía. Y bueno, paulatinamente, en la medida que tengamos el cronograma, vamos a ir acercándonos para tratar de hacérselo llegar a la publicidad.